en la Dirección de Turismo con su director, con Javier Muñoz. La verdad que era un poco para informar luego de este fin de semana largo que tuvimos en todo el país y que San Rafael no dejó de ser noticia, muy por el contrario, felices luego de tener los resultados con una capacidad turística en cuanto a la visita que tuvimos a nuestro departamento, donde llegó a estar el día sábado al 100%, el día domingo a un 99,6 y el lunes a un 98. Esto dio hasta algunos lugares, algunos casos con la gente que llegó aquí, tener que derivar muchas familias a General Alvear. Esto habla muy bien de las campañas y de la actividad y del trabajo que se viene haciendo desde el municipio, desde su dirección de turismo, donde llevamos adelante a lo largo de todo el año una serie de campañas y promociones de nuestro departamento, tanto aquí en nuestra provincia, en toda la Argentina, incluso en Chile, donde muchos turistas que nos visitaron fueron de nacionalidad chilena. Esto permitió tener un San Rafael colmado, donde hubiera una serie de actividades a lo largo de todo el fin de semana, empezando por la vendimia, con su repetición, con los cafres, como artistas invitados, incluso la semana del espumante, el pentatuel. Esto habla de una elección y una actividad en cuanto que el turista pudo disfrutar a lo largo de todos estos días, y redoblando como siempre las apuestas. Sabemos que viene otro fin de semana largo en marzo, que seguimos trabajando, que llevamos adelante para que nuevamente nuestro departamento sea elegido, podamos tener una capacidad ocupacional igual que la que tuvimos, que esto ayuda económicamente en todo sentido a aquellos que obviamente que viven del turismo, pero que San Rafael se vea hoy colmado con muchos turistas en nuestras calles, la verdad que nos pone felices. También ayudó mucho la cartelería en cuanto a la parte teatral, lo vinimos diciendo que queríamos que San Rafael se posicionara a nivel nacional. Hoy lo vemos como pudieron muchos aquellos que nos visitaron poder concurrir a los teatros, así que estamos la verdad muy contentos que los números, que el trabajo que se viene haciendo y que los resultados en cuanto a los números de su capacidad haya permitido estar posicionados a nivel nacional. Así que a todos aquellos que trabajan en forma mancomunada con el municipio, más que agradecido, y redoblar las apuestas para que en marzo podamos también decir que San Rafael va a ser elegido a nivel nacional entre las mejores plazas turísticas.